Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Les saluda como siempre Abraham Ortiz. Bienvenidos una vez más a Monetiza tu Tiempo. Hoy les traigo un nuevo video informativo y es que RTN ha habilitado una opción para que todos sus usuarios puedan conseguir tarjetas virtuales Visa Mastercard de forma súper rápida y sencilla. Para todas las personas que no conocían esta plataforma, pues se las presento rápidamente. RTN es una plataforma que te permitirá comprar dólares desde cualquier parte del mundo. No importa si viven en países como Venezuela, Colombia o Bolivia, comprar dólares ahora es posible gracias a esta plataforma. Y podrás fondear tu cuenta pagando con tu moneda local, con criptomonedas o con dólares o electrónicos a través de procesadores de pago como PayPal, Skrill o Upwork. Pero hoy mi intención es mostrarles cómo conseguir una tarjeta virtual Visa Mastercard. Así que si desean saber más sobre esta increíble plataforma, voy a invitarlos a que visiten mi blog. En la descripción del video les estaré dejando un enlace que los llevará a este artículo en particular. Aquí les enseñaré de forma detallada qué es RTN y cómo fondear su cuenta pagando con su moneda local. Bien, pasemos ahora a la noticia del día. ¿Cómo podemos conseguir nuestra tarjeta virtual? Bueno, una vez se registran en RTN, se encontrarán con esta interfaz. Aquí tienen que venir a la opción de tarjetas virtuales y se encontrarán con esto. Esta será la tarjeta que ustedes van a conseguir. Sin embargo, tienen que estar muy atentos. Fíjense lo que dice. Primero, que es una tarjeta virtual prepagada, que se podrá usar para múltiples compras, pero que nos van a cobrar $1 adicional por cada compra que hagamos. Es decir, si yo quiero comprar una cuenta de Netflix y por decir algo me cuesta $5, ellos me van a cobrar $6. Y así con cualquier compra que realicemos. Este dato es muy importante porque siempre hay que estar atentos a tener en nuestra tarjeta ese dólar adicional. Bueno, el siguiente punto es que la tarjeta y las compras realizadas no son reembolsables. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo ahorita mismo compro una tarjeta virtual con un valor de $100 y a la semana me arrepiento y digo, oye, no, necesito tener mi dinero de vuelta en mi cuenta RTN porque quiero cambiarlos a mi moneda local. En ese caso, esos $100 de nuestra tarjeta ya no nos los van a regresar a nuestro balance de RTN y tendríamos que gastarlos realizando compras electrónicas con nuestra tarjeta. Así que les recomiendo que solamente compren estas tarjetas virtuales si ya tienen en mente el producto que van a comprar. No las compren para tenerlas guardadas. Otro dato importante es que podrán pagar con esta tarjeta en cualquier sitio web que acepte como método de pago Visa o Mastercard. Cualquiera de los dos métodos que acepte es válido. Sin embargo, hay un solo par de restricciones, y es que si piensas pagar por contenido para adultos o apuestas deportivas, entonces no podrás hacerlo, porque está prohibido. Y bueno, yo dudo mucho que te puedan impedir realizar este tipo de compras, pero lo que sí pueden hacer es bloquear tu cuenta de RTN por incumplir sus políticas. Así que, amigo mío, no te recomiendo que intentes pagar por este tipo de servicios. Y finalmente nos dicen que cuando estemos ingresando la dirección de facturación o el código postal durante la compra, usemos la dirección de la sede central de RTN en los Estados Unidos. Como pueden ver, es esta que nos muestran acá. Así que muy atentos con ese punto. Bueno, aclarado esto, pasemos a lo más importante. ¿Cuánto tenemos que pagar por adquirir esta tarjeta? Si hacemos clic en obtener una tarjeta, podemos ver que de entrada nos dicen que el costo de la tarjeta es de $5.95. Increíble, la verdad me parece un costo bastante exagerado, pero vamos a seguir leyendo para ver qué más nos ofrecen. Así que hagan clic aquí donde dice ver más detalles de tarifa. Y miren, hay más cosas, también nos dicen que nos van a cobrar una comisión de recarga de 3% y una comisión por servicio del 1%. Así que si colocamos acá que vamos a comprar una tarjeta de $10, a la final tendríamos que pagar por ella $16.35. Yo no sé ustedes, pero pienso que hay que estar muy desesperados para pagar este tipo de comisiones. Sin embargo, ya me han dicho que esta tarjeta puede servir para verificar cuentas de PayPal siempre y cuando sean PayPal USA o PayPal de Estados Unidos. Porque recuerda que la dirección de facturación de esta tarjeta es la de la sede central de RTN en los Estados Unidos. Por ahora hasta aquí voy a llegar yo, no voy a comprar esta tarjeta, pero me alegra saber que en situaciones de emergencia puedo contar con RTN para adquirir de forma segura y confiable una tarjeta virtual Mastercard.
Hasta aquí el video informativo de hoy, pero recuerden que hace un par de meses atrás ingresé a una lista de espera para conseguir una tarjeta virtual Mastercard a través de la plataforma Upol, y ustedes también pueden hacerlo. De momento yo estoy en el puesto número 8 de esa lista, así que pronto les estaré trayendo más noticias relacionadas a esta otra tarjeta virtual. Así que no olviden suscribirse y activar todas las notificaciones para que YouTube les informe cada vez que suba un nuevo video. Se despide como siempre Abraham Ortiz, hasta una próxima oportunidad. Chao.